nos dijeron que el día de hoy tenemos que venir deportivas, pero si esperan que hagamos eso. A mí me dijeron que íbamos a hacer trufas y me dijeron que íbamos a hacer calistenia. No me parece. Ay, Dios mío, gordito, buenas de Dios, chiqui. Usted está... Yo vengo de árbitro. De árbitro, sí. Y de para dirigir tu asistencia. ¿Cómo están, amigos televidentes? Buenos días, ya nos pueden ver de esta forma, vestidos, porque por supuesto no es que vamos a intentar hacer lo que el chico que sí estaba haciendo así hacía, ¿no? O sea, sí, eso no va con nosotros, pero hay cualquier cosita. Yo podría hacerlo, pero no quiero. No quiere. Yo se lo lesiono la rodilla. Yo podría hacerlo, pero mi cardiólogo dijo que no lo haga. Que mejor no. Que mejor no. Que deje así. Aparte de calistenia el día de hoy, Mirtini Quintini, ¿qué tenemos en la cocina? En la cocina de hoy nos visita un emprendimiento que hace un chocolate delicioso, cacao ecuatoriano, Bicocoa, que nos va a enseñar a hacer trufas y también pues un chocolatito muy original. Y lo más lindo de todo es que esta es una empresa donde solo trabajan mujeres hoy, pues que estamos en la semana festejando, conmemorando a las mujeres. Qué bonito, lindo. Yo no sé hacer trufas, sé comerlas. Sé abrir el empaque, sé llevarlas a la boca, yo le puedo dar un tutorial de cómo comerse una trufa. No sé de cómo hacerlo. Me uno ese tutorial. ¿Usted sabe hacer trufas, chiqui? Ahí le damos. ¿Cómo es que? Yo ni siquiera sé qué diferencia es una trufa. ¿Qué es una trufa en realidad? Ahí le damos, pues. Tener este relleno muy delicado principalmente. Suavecito. Para que tenga esta trufa, lleva su proceso también. A mí me gusta que tenga personalidad. ¿Qué tiene que ver con las trufas de que los cerditos se vayan a buscar? Eso es otra cosa, ¿no? A mí me confundo. Las trufas es un tipo de seta que las buscan, que son muy, muy valiosas también. Bueno, esas, se raya sobre una pasta, por ejemplo. Pero bueno, estas trufas de chocolate, ya vamos a ver qué sorpresa nos traen, qué sabores nos traen. Ay, están abriendo ya las trufas. Más adelante nos enteramos. Daremos cada uno de estos pormenores, qué sabores tienen, qué propuestas nos traen nuestras invitadas, así que mucha atención a lo que se viene con estas damas más adelante. El cacao ecuatoriano, que realmente yo he escuchado las malas lenguas o las buenas lenguas, por decirlo así, del mundo del cacao, que dice que el cacao ecuatoriano es de los mejores, solo que no lo estamos... Arriba, chocolate por aquí, chocolate por allá, chocolate por aquí, chocolate por allá. Mi querido chocolatito verde soto, el chocolatito verde soto. Oye, quería mandar un saludo muy especial a quien nos está viendo aquí, que siempre desabuleando la mañana, Alina Trujillo. Le mandamos un abrazo gigantesco de parte de su papito Gustavo, que es lo máximo. ¿Está de cumpleaños? No. Pues sí, porque sí, nomás. Saludos. Por vernos, esta vez. Un abrazo inmenso para Alina. Alina Trujillo, gracias por vernos y gracias a tu papi también. Es lo máximo, siempre sale corriendo ahí para saludarnos. Muy querida por nosotros. Para dicho esto, chocolate a la taza. ¡Vámonos! Nuestros queridos invitados, cuéntenos qué necesitamos para este chocolate de la taza, que normalmente y tradicionalmente, como usted sabía, pues en todas las culturas, incas, mayas, aztecas, que comían chocolatito, lo hacían con agua, ¿no? O sea, era chocolate con agua. ¿Cómo es? Bueno, vamos a preparar primero un chocolate a la taza en agua. ¿Rico? Justamente lo que nosotros tenemos que potencializar es nuestro cacao fino de aroma. Correcto. Al trabajar con un cacao súper bien trabajado desde la cosecha, pues cosecha, elaboración y por ende una bebida, no se necesitan especies. Anteriormente se trabajaban con especies y ahora también con pimienta, sal, vainilla y otros sabores. Canela incluso le ponían. Lomo también le ponían. Entonces, ahora vamos a preparar con nuestro chocolate negro 100% chocolate, wow, sin azúcar, y lo vamos a endulzar. ¿Podemos mostrarnos para ver cómo se ve ese chocolate? Claro. Ahora que lo pongo en la taza también se ve. A ver, una cucharita por acá, le voy a traer. A ver, yo soy curioso. A ver, curiosito. Por acá, a ver. Yo quiero leer. Ah, no, pues aquí está. Estas son así, vea, gordito. Ah, están gotas. Claro. Quiero ver gotas. Aquí le vas a mostrar. ¿Qué es esto? No, pues qué pasa. Aquí una gotita, por favor. Sí, una gotita, por favor. Aquí está una gotita. Entonces, vamos a ponerle el chocolate 100% con un toque de panela y agua.
vamos a dejar que se espese y vamos a proceder a calentar en la olla. A ver, vamos por acá la olla. Venga por acá, Carlitos. ¿Esta ayuda en la cocina? Porque esta cocina es media... ¿Tenemos agua? Como que hablo en francés y uno en español las cosas. ¿Ya? Perfecto, güey. Tenemos después el chocolate 100%. Para que se vaya derritiendo. Uh-huh. Este chocolate que ustedes trabajan, este chocolate ecuatoriano, ¿de dónde, de qué parte, de qué provincia o qué clima es el perfecto, el cacao acá? Nosotros trabajamos con este chocolate que hemos traído, es de la provincia de Manabí. De Manabí. De alrededor de Puerto Viejo. Trabajamos con un cacao que incluso es cosechado y post cosecha de mujeres. Mujeres, ajá. O sea, todo trabaja y también en lo caso trabaja mujeres también. Sí, intentamos que justamente sea un chocolate que cumpla con nuestras características de el perfil sensorial. Para nosotros es súper importante que eso sea la partida para aceptar un nuevo proveedor. Llega a nuestra planta de producción, tomamos el cacao, lo descascaramos, lo tostamos, lo molemos y lo probamos. Y así pasamos justamente a ver si es un cacao fino de aroma. Este cacao está en un bosque de bambú. Mira. Es espectacular. Incluso el cacao, el mejor cacao está rodeado de muchos árboles frutales, de todo lo que está alrededor de la vegetación. Adicionalmente también trabajamos con cacao de la Amazonía, cacao de Guayas y cacao de los ríos. Bien. Hacemos nuestro propio blend. ¿Qué dice? Increíble. Que se quedó colgado, Miji. ¿Qué pasa, Miji? Lo estoy sintiendo aquí. Lo estoy sintiendo. Entonces, aquí tendríamos que esperar casi 2 horas para que haya esta concentración y esta caramelización de la panela. Si lo mencioné anteriormente. No, cuéntanos. Ya, nosotros trabajamos con panela, no con azúcar. Yeah. Entonces, la panela, al ser más natural, al no ser tan extraída, tiene un muy buen sabor y combina mejor con nuestro cacao. Yo también trabajo con mi panela. Panela del desierto. Sí, 2 horas para que se vaya concentrando. 2 horas moviéndola ahí, a fuego medio, bajo. A fuego medio y justamente viendo ya la textura para que se vaya concentrando poco a poco. Y ahí se hace una caramelización. Ay, y el resultado, supongo que ya tenemos uno listo. Sí, tenemos uno listo. Más o menos cómo va a quedar. Justo hemos preparado aquí ya uno listo. A ver. ¿Ya? Y para el tasting, nosotros usamos una tacita pequeña, que es la que hemos traído, que es como un cacao expreso a la taza. Entonces, así es como queda. ¡Qué bestia! ¡Jesucristo! ¿Ya? Y aquí vamos a poner para el resto de personas que está detrás de cámara, que creo que mueren de ganas de probar. Es que está bárbaro. O sea, simplemente probar solito el cacao es algo increíble porque se siente en el paladar cómo se... ¿Cómo qué? Es que lo sientes espectacular, pero no te deja una capa grasosa. Pero sientes el sabor y el aroma que se te mete. Cuando tengo ese aroma, cuando hacemos una cata de cacao, de chocolate, ¿qué es lo que tengo que sentir? O sea, digamos, porque a veces necesitamos una guía, porque estamos a veces acostumbrados a ese chocolate dulce o mezclado con leche. Y claro, a veces hay azúcar. Pero ¿qué es lo que tengo que sentir en una cata de chocolate? Bueno, en general, en cualquier cata, usamos los 5 sentidos. Primero, por la parte visual. Ya, la visual ya está captando visualmente. Que vean que era justamente esa parte chocolatada, esa parte pura de un cacao. Luego la parte del aroma, podemos acercar para percibir el aroma que tiene este cacao. Y posteriormente usamos nuestra boca, que es nuestro paladar, para el tema del sabor. Aquí no vamos a usar nada del oído, pero en un chocolate, un buen chocolate, como sabemos, hay un crack, que es un snap. Sí. Y posteriormente tenemos esos 5 sentidos ya para poder decorar nuestro chocolate a la taza. Entonces, aquí hemos traído una crema en un sifón que además es 100% vegana para no perder nada de el punto que es 100% sin lácteos. Aquí Jennifer nos va a ayudar a colocar nuestra decoración porque es un producto en el que se tiene que ver exquisito. Y lo colocamos en nuestro tasting para comenzar la cata luego de todo esto. ¡Número uno! ¡Listo! Este queda acá, este queda para probar. ¿Lo puede probar? Pruébelo, Miji. Acá tengo uno. Pero usted también, pues, Miji. ¡Oh, pues, gordo! Alguien tiene que hablar. A ver, si podemos ir avanzando también con el frappé, también que nos vas contando, porque bueno, tenemos aquí una cata que empezamos con este chocolate al agua, pero hablabas también de un frappé.
¿De qué se trata? El frappé que vamos a hacer posteriormente es un frappé con mango y con una premezcla que nosotros elaboramos. Cari, esto es una locura. Para que sea sin azúcar. Qué rico. Es una locura esto. Qué espectacular. Uno creería que con agua queda... Estamos muy acostumbrados a hacerlo con leche, pero con agua queda espectacular. Ahí justamente recomendamos mezclar la parte de la crema, que es súper dulce, con la parte de abajo del amargo del chocolate. Muy rico, me encantó. Pero bueno, eso va a ser más adelante que nos enseñe pues este tema de este frappé. Viene Cari, Cari Bella a probar. Cari sabe apreciar muchísimo el chocolate. Sí. Hay que mezclarle con la parte de abajo, porque abajo está súper amargo y arriba está más dulce. Ella es una catadora, catadora de cacao. Cacao puro, ¿no? Delicioso. Gourmet, fino, elegante. Las papilas gustativas fue como... Sí, ¿no? De una se activaron. Sí, sí, Qué delicia, está increíble. Bomba nuclear. De verdad que está deliciosísimo. Me encanta. Yo voy a probar. Yo no creería que es una concentración. Uno podría pensar al verlo, a lo mejor ustedes dicen, no, eso es una alta concentración, eso va a saber muy fuerte. No. Está muy dulce. Tiene el sabor perfecto, o sea, es un... O sea, es, sí, es exacto lo que dijo la Cari, es una explosión en la boca. Es una explosión, definitivamente está delicioso. Nosotros nos vamos a quedar degustando de todo este chocolate, pero más adelante, calistenia, Dios mío santo. Yo estoy sufriendo ya. La verdad es que yo estoy sufriendo, no sé qué es lo que nos va a tocar hacer, pero vamos a ver qué es lo que están haciendo los chicos en la parte de afuera. Nosotros nos quedamos degustando. A ver qué pasa afuera. Prohibió mi doctor hacer eso. Tiro contigo, será para acá, viene para acá y ya. Ve, el salto del tigre se fue. Mira, cayó como gato. Se vienen los retos de Ensaboreando la Mañana de calistenia. Qué espectacular. Realmente una disciplina que lo deja a todo. Nos acompaña y todo el equipo, muchachos, bienvenidos, buenos días. Queremos saber más y conocer más de qué es la calistenia. Marco, bienvenido, cuéntenos y muchachos también, ¿qué es la calistenia? Muchas gracias. Porque vemos que hacen tremendas acrobacias. Muchas gracias, primero que todo, buenos días, gordito. Muchas gracias por la oportunidad de estar enfrente de Saboreando la Mañana, todos los televidentes que nos ven. Ahora, ¿qué es la calistenia? Calistenia es un término que existe desde los tiempos griegos. Todo el mundo hace calistenia. Entrenas en tu casa, flexiones, sentadillas, sales a trotar. Es súper sencillo. Porque para la calistenia no necesitamos nada más que tu propio peso corporal. Nada más. Con nuestro propio peso corporal podemos llegar a ganar fuerza. Ahora existen niveles de la calistenia. Correcto. Como los trucos que acabamos de ver, es un poco más avanzado, podríamos decir. Lo denominamos freestyle, porque es un estilo libre de trucos dinámicos que realizamos. Igual dentro de breve vamos a ver trucos estáticos. ¿Ya? Ya. Yo lo que veo es que también, supongo yo, en mi nulo conocimiento, que también se utiliza bastante el tema de la física, ¿no es cierto? Para sacarle el máximo provecho, el aprovechamiento a la fuerza del cuerpo. En esto, ¿cómo se utiliza la física, por ejemplo, en esto? Claro, por ejemplo, nosotros no aprendemos de la noche a la mañana. Correcto. Son varios años que nosotros practicamos, como todo en la vida. Para llegar a este nivel, más o menos, ¿cuánto tiempo creerías que necesita una persona? Yo considero que son 2 años dedicados al freestyle para lograr este estilo. Wow. Y con la calistenia, en 3 meses de ejercicios básicos, puedes lograr un cambio en tu físico.
es súper importante. En cuanto a la física que tú me mencionas, ajá, el balanceo es súper importante. Coger buenos impulsos, esto vamos aprendiendo constantemente, intentando una y otra vez. Esto es de caerse, levantarse y una vez más seguir dándolo con todo. ¿Ya? Golpes, lesiones. Vamos con todo. Estos son ejercicios ya dinámicos, como yo les decía. Claro. Y ya son un poco más avanzados. Y necesita, supongo, un muy buen precalentamiento antes de hacer esto para evitar justamente la lesión. Claro, igualmente necesitamos articular muy bien, valga la redundancia, las articulaciones para evitar las lesiones. Correcto. Entonces sí es necesario tener una instrucción básica. Buena alimentación y todo para mantener como todo como un gran perfecto deportista. Incluso podría decirte que nosotros como calisténicos, como ajá, tal, no tenemos una dieta como tal. Lo que sí tratamos de alimentarnos correctamente. Ya. Eso siempre, como en todo deporte, para sacar el mejor provecho. Antes de ir con los chicos que están por adentro y que nos van a hacer un par de retos, ¿qué elementos se utiliza para el freestyle? Por ejemplo, vemos aquí una barra. ¿Qué tipo de elementos se utiliza? Para empezar en calistenia no necesitas nada más que las ganas de querer cambiar tu estilo de vida. Yeah. Puedes iniciar en el suelo, en las gradas, con una banca, unas sillas en tu hogar. Pero implementos necesarios son la barra, para ¿ya? realizar los trucos de ejercicios como dominadas, dips, knee risers para el abdomen. Y también contamos con paralelas, que ya vamos a ver dentro del estudio. Un chico nos va a ayudar con la demostración. Perfecto, ya estamos listos para ir adentro a ver. Paralelo del Martín, vamos a ver a Lelo del Martín. ¿Cómo está entonces? Atención, muchas gracias muchachos. Ya volvemos en instantes a seguirles viendo acá en este freestyle. Ahora en el estudio, Cari y Martín se van a someter ahí un par de pruebas de calistenia para principiantes. Veamos qué sucede entonces en el estudio. Claro. Ay, Dios mío, para menos que principiantes, diría yo, por favor. A ver, chicos, vamos acá. Lincoln, por favor, si nos acompañas por acá para que nos cuentes un poquito cómo podemos empezar a hacer calistenia. Porque, claro, nosotros somos nuevos en esta disciplina. ¿Cómo podemos ir empezando? Mientras tú nos vas contando, capaz podemos ya ir arrancando para que tú nos vayas contando. A ver, vamos por acá. Bueno, la calistenia se basa, digamos, en dominar nuestro propio peso corporal. ¿Cómo se inicia? Con los elementos más básicos, que sería hacer una flexión, una dominada, una sentadilla, abdominales, que serían los ejercicios más básicos. ¡Bravo! De ahí cosas como eso ya es otro nivel, como quien dice, nivel competitivo. Tu compañero decía que ya más o menos 2 años para poder llegar a hacer esta clase de actividades que ya son más acrobáticas también, ¿no? Ya claro, es a nivel competitivo ya son, como quien dice, acrobacias ya en una sola barra, como hace un rato lo demostraron, y acá eso sería a nivel estático, que ya apuntó en una competencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos toca? ¿De a ver, vaya Cari, toca? Por favor, queremos verla. No, es que queremos verla. Voy a intentarlo, el público pide, Karina Sarmiento, que suba. Listo. Vamos a hacer ahorita un pequeño circuito en donde vamos a hacer equipos. Ya. En este caso, acá Cari vamos a hacer con la chica. Y acá vamos a hacer igual con... Ya. Consta, perfecto. Entonces, chicas contra chicos. Ah, chicos contra Salomé, chicos. Diego. Y Diego. Salomé y Diego. Llega a chupar los panos, a ver. Entonces, en este lado nos vamos a poner Salomé y Cari. Por y favor. En el otro lado nos ponemos... ¿En qué lado? ¿Ponemos por acá? Que empieces tú. A ver, que empiece Diego también, ajá, por favor. Entonces, los ejercicios que les voy a indicar son los siguientes. Entonces, hacemos fondos. Ya hasta ahí llegué. Ya. ¿Y qué pasa? Si topo el piso, ¿puedo topar y rebotar? Ya. Para eso tenemos una liga. Hoy le vamos a dar una opción como que a las mujeres voy a poner liga para que se ayude. Sí. En cambio, hombres van a hacer, como quien dice, libres. Libres. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar la liga? Vamos a poner ahí, apoyamos nuestras manos, subimos la pierna y ahí. Bajo, subo. Bajo, subo y ahí estamos trabajando la propiocepción del músculo. ¿Ya? Ok. Entonces, ese es el primer ejercicio, que serían 5 repeticiones. ¿Puedo solo hacer un intento? Intentemos. Pero más adelante, un poquito adelante. Eso, ahí. ¿Ahí? Eso, ahí. Va, Karina. Montamos la pierna. Perfecto. Uno. Letra. ¿Suena la liga o suena las rodillas de Cari? No sé, la liga. Ah, ya. Ah, pero ya hice 5 y ya estoy agotada. Ya, ese es el primer ejercicio. Ya. Puedes intentarlo libre. Libre. Ya, dale, tú sí haces así. Los hombres entrenan ya más brazos. Pues perfecto. Muy bien. Pero tú solo sí debes hacer liga. Solo para mí, creo. Ya, ok. Sí. Ya. Ese es el primer ejercicio. Okay. El segundo ejercicio va acá. Knee raises. Ya. Que son flexiones para la
el abdomen. Ok. ¿Ya? Perfecto. Sí, entonces... Son 5 repeticiones igual. La idea es ahí mantener el control. ¿Ya? Ok. Siguiente ejercicio es acá. Son Australian pull-ups. ¿Qué es para trabajar el tronco superior? La espalda. Mira, perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Entre más bajo me pongo, más difícil. Entonces solo vamos a hacer una media, como quien dice, línea imaginaria acá. Y ahí. ¿Listos? Ok. Muy bien. Son igual 5 repeticiones y para finalizar hacemos 5 sentadillas profundas. No, no, cinco, no, no, todos 5. Yo hago 90, ¿ya? A 90. Ya, entonces 90. Todos a 90, ¿ya? Ya, 90. Para que sea equitativo. Al perfecto. Final, para que ver quién gana el equipo, acaban las 5, cogen... Ponen, comienza el otro. Hay 3 conitos. Entonces van a hacer un equipo en donde van a hacer 3 ronditos. El equipo ganador será el que coja las 3. Entonces, todos las 5. Todos 5. Todos 5. Perfecto. Cinco, muy bien. Pues, a ver, arrancamos Karen y yo. Pues arranquemos tú y yo. Tú acá, yo acá. No, acá. Estoy allá. De frente. No, ahí, pero para no dar la espalda a la cámara. Pero entonces hazte tu un poquito más adelante. Perfecto, todo ahí. A ver, entonces era este, después es abdomen, después es aquí abajo y después es sentadilla. Exacto. A ver, espera. A ver. Déjame subirme. Ay, nomás estiradito, ¿no es cierto? Una, dos. Espera. Y tres, vamos ahí. Uno, dos, tres. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se escucha una alegre. Vamos, sí, me vamos ahí. 1. Del otro lado de la mano, no cuenta. Del otro lado. Nada, tres, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sentadillas. Siguiente grupo. 3, 4 y 5. Cojo uno, solo uno. Me rebotó la liga. Vamos. ¿Quién gane esto? 2, 3, 4, 5. No, solo uno. Uno. Ahí va. Perfecto. 3. Vamos, Diego. 4, 5. El equipo de ellos versus el equipo de ellos. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahí está listo. Ejercicio del día. Claro. Ejercicio del día. Ahora nos podemos hacer. De verdad que es un súper buen ejercicio. Y esto de la calistenia es, no necesitas peso. Puede crecer el músculo, porque estamos como, no sé si sea un mito, pero súper acostumbrados a creer que para que el músculo pueda crecer, tenemos que meterle muchísimo peso. ¿Qué es lo que pasa con la calistenia? Ya, en la calistenia sí llegamos a tener un buen tono muscular en este caso. Pero, digamos, si solo hacemos, digamos, entrenamiento solo a matar el ejercicio, es como que mal. Por eso hay ahora los tipos de entrenamiento. Uh-huh. Hay que hacer, como quien dice, más controlados. Normalmente, ejercicios de hipertrofia son a 40 segundos. Y en este caso, la calistenia, ¿qué deberemos hacer? Fondos a 40 segundos controlados y el bombeo es más brutal. Claro. Lo mismo pasa para hacer piernas. Ejemplo, pistol sería un ejercicio más difícil. Uh-huh. Ya sostenido ahí, 40 segundos va a matar, pero para una persona como que tiene problemas de rodilla no es recomendable eso. Claro. ¿Ya? Entonces comenzaríamos con una sentadilla como lo hicieron hoy día. Perfecto. Exacto. O empujes de cadera, acostados, y hay una variedad de ejercicios. Porque la calistenia se trata de dominar nuestro propio peso corporal. Adicional, es como quien dice, la base para comenzar cualquier deporte. Okay. O la base para iniciar un estilo de vida saludable. Y aparte la fuerza que ganas es impresionante, ¿no? Fuerte, duro. Ya me están doliendo los músculos. Ay. Piensa que solo pues. ¿Dónde se aprende? Sóbate que no hay mentor. Veo que también, ¿dónde se aprende? ¿Dónde pueden hacer esta disciplina? Veo que mucha gente también se junta en la Carolina porque hay las barras, pero también imagino que va a haber un sitio especializado donde la gente va aprendiendo pues un poco más de esta disciplina. Bueno, en realidad aquí en Ecuador hay muy pocos parques, como quien dice, estructurados para que se pueda hacer la calistenia, pero como les dije, la calistenia se puede hacer en cualquier lado. Sí. Ahora, pero un gimnasio, digamos, se llama Fisugarmur, en donde tenemos las instalaciones para que puedan practicar calistenia o puedan cambiar su estilo de vida saludable. ¿Cómo los encuentran? Nos encuentran como, en Instagram como @fisig_armur. Armor. Ok, ajá. Perfecto. Así los pueden encontrar en redes sociales y número de teléfono. El número de teléfono, pues, es el 09-84-82-92-52. Muy bien. Así lo pueden ustedes empezar a practicar. Es súper importante ir de paso a paso y no piense y no vaya a decir, no, es que yo no puedo. No, no es que no puedes, es que no ha probado.
puede probar y ver esa posibilidad, si le gusta, y como decían aquí nuestros amigos, es dar ese vuelco a un estilo de vida saludable, es fortalecer nuestros músculos, y eso es súper importante. Sí. ¿Qué es lo que nos recomiendan siempre los especialistas? ¿Qué es lo que nos recomiendan siempre los doctores? Que por supuesto tengamos músculos fuertes antes de llegar a los 40, sí. Diosito santo, después va a ser más complicado, pero si usted tiene más de edad de los 40, no se preocupe, que siempre se puede. Sí, yo pero quiero ver a Esteban Verdesoto. Mira, ya hay liga, gordo. Con liga. El hombrito con dañado. Liga. No tengo el hombro. No, pues gordo, ya son como más 3 años, gordo. Pero muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Nos encantó tenerles aquí en el programa. Esperamos que mucha gente se anime también para realizar este tipo de ejercicio, que es maravilloso. Así siempre va a estar fuerte. Claro, y bien tonificado, ¿no? Tonificado. Porque el cuerpo de calistenia, vea, bien tonificado, marcadito. Muy bien, gracias. Y no solo chicos. Uno que está marcado por la correa, ¿no? Por estar junto a nosotros, continuamos con más en Dulce. Está de color. Sabor. Yo sí me lesioné el hombro, yo sí no puedo hacer eso. Ya no es culpa. Oiga, ¿sabe quién me acordé? El Pepito Panchana, la movía, ¿no? Seguramente la sigue moviendo, era un crack. Un saludo al Pepito Panchana, a lo mejor nos está viendo. Querido amigo, un abrazo enorme. Usted es un crack para eso, ¿ah? Seguimos con mucho más, 10:20. Seguimos con nuestros amigos, nuestras queridas amigas invitadas acá. Ana María, por favor, volvemos a esta maravilla. La primera receta de chocolate nos dejó pero extasiados. Vamos con esa segunda, por favor, adelante. Bueno, vamos a hacer un cacao frappé cero azúcar. Rico. Justamente endulzado con mango. A ver, el mango entonces, tiene ¿qué un alto se necesita, porcentaje? Por favor. Entonces tenemos los hielos. Correcto. Hemos traído aquí ya el mango listo. Perfecto, eso ¿ya? es pulpa de mango. Esto es pulpa de mango, ¿sí? 100% natural, cero 100% azúcar. Natural. Estos son unos mangos aquí. Esta es nuestra premezcla de cacao cero azúcar, que es receta de Bicocoa, para que puedan sentir muy bien el perfil del sabor a cacao. La pregunta que todavía no hacemos, qué despistados, ¿dónde podemos probar estas maravillas? La gente seguramente nos está viendo y dice, yo quiero ir a probar, ¿dónde? Bueno, acabamos de lanzar nuestro primero cacao shop, cafetería gourmet en Cumbayá, nos pueden ubicar ahí en Google Maps. Y de ahí todos nuestros bombones se comercializan en Duty Free y las trufas ya estamos en retail, Supermax y a nivel nacional. ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! Y terminamos con la leche vegetal. Algo adicional a este batido es que no lleva leche de vaca. Eso es importante, que tienes muchas opciones para las personas, quizás veganas, quizás que no les gusta el azúcar. No tolerantes a que, la lactosa. Libres de gluten también. ¿Qué nomás podemos encontrar en Bicocoa? Porque claro, es muy importante eso, porque hay personas que no pueden por el tema del gluten, que no pueden por el tema de la lactosa, por muchas cosas. Exacto. Tenemos estas dos trufas que justamente se comercializan en Supermaxi, que es la trufa de ron coco y la trufa de maracuyá. Es 100% lactose free y 100% vegan. Utilizamos crema de coco de cañaveral y la crema, un toque de crema de avellana. O sea, los ingredientes que tienen aquí son súper premium, súper, súper premium. Sí, préndale nomás con furia. Ay, eso, que vuelve nomás. Ya estaba preocupado, dije. Está sin corriente en la licuadora. Ya está. Perfecto, mire, qué rico. Qué delicia. Esto es con sabor a mango. Sí, ya cazaba las trufas. Mango, bebé. Gordito. Entonces, este solo estaba endulzado con mango. ¿Con qué otra fruta se puede endulzar también? Se puede endulzar, también tenemos banano y fresa. Ah, mira, el banano. Ajá. El banano, sobre todo, como saben, es también un producto de exportación y es de igual, somos los reines del banano. Ajá, perfecto. Entonces, aquí ya tenemos hecho nuestro cacao frappé y ponemos un poco de hielos. Porque es importante que sepamos que cuando las bebidas están frías, también sacan otras notas de sabor, a diferencia de que cuando están calientes o cuando están al ambiente. Entonces, este es como más comúnmente conocido como un milkshake, para que toda nuestra audiencia entienda lo que estamos haciendo, pero no nos gusta llamarle milkshake porque no tiene ni leche de vaca ni azúcar. Y de ahí decoramos con... A ver, vamos con Solo con un chocolate negro. Uy, se nos cayó.
y con un mango deshidratado. ¡Qué, estamos qué ahí. Bonito! Me gusta, qué espectacular. Estas bebidas de cacao que las podemos tomar o ver en diferentes presentaciones, me parece algo increíble. Ya vemos un chocolatito con agua y este era endulzado con fruta. Un frappé, pero hay una más, ¿verdad? Hay una más todavía. Vamos a hacer el temperado y luego la decoración del postre. Muy bien, más adelante, no se lo pierda. Perdón, mis aritas, se me había bajado el volumen del apuntador, le oí lejísimos. La ignoró. Yo sí la escuché, Sarita. Vamos a marcar una pausa, pero al volver, mi querido gordito, ¿qué vamos a tener más adelante? ¿Cómo las mujeres víctimas de maltrato o violencia intrafamiliar pueden obtener ayuda? Le daremos una guía completa, no se lo pierda. Son las 10. Disciplina, tremenda fuerza, tremendos hombros, ¿no? Sí, también. Justo eso estábamos hablando, qué impresionante, qué fuerza deben tener en sus hombros por esos cambios tan bruscos, porque mire, ahí como esos, ellos giran y se logran agarrar, Dios mío santísimo. Aquí los dos muchachos, ya ese chistecito Alita de pollo desgonzado. Alita de pollo. Muchísimas gracias a los chicos que vinieron el día de hoy para demostrarnos esta disciplina que es potente. Power, pero potente. Otra cosa que está potente y power es la pregunta del día. Así que léalo, por favor, mi querida Cari. Ya mojé la tablita, pero no importa, se puede leer. ¿Qué deberían hacer las autoridades para mejorar el transporte urbano? Tenemos ya algunas respuestas de nuestros televidentes. Sí. Keru, por favor. Me gusta mucho esa respuesta de este amigo o amiga televidente. Dice, hacer énfasis en la cultura vial, cortesía, responsabilidad y respeto. Nos quedan debiendo las escuelas de capacitación y el GAD, capacitación continua con campañas a través de los medios. Las vías no son peligrosas, son los conductores irrespetuosos de las normas. ¿Sabes? Sí, nos falta muchísimo a todos y yo creo que sí, todas estas escuelas de conducción también sí sería súper importante que el momento que te estén enseñando a manejar te digan, aquí es un paso cebra, tienes que detenerte para que pasen los peatones, porque claro, ahí uno va creando también esta cultura de manejo, no solamente se trata de acelerar y de frenar, no, eso no es manejar. Cuando uno ya domina el auto, se trata de que ya con esto estoy manejando, no, van muchas cosas más allá, como decíamos, dar el paso, respetar en el cambio del semáforo, si una persona o si un auto va a cruzarse para adelante, si te pone direccionales, detente tú para que pueda pasar, o sea, son un montón de cosas que si yo creo que las escuelas también de conducción te harían énfasis en esta clase de cosas, sí sería un poco Dejárselas de los guaguas. Ahí, los niños es donde se tiene que aprender a ser peatón, a ser conductor, a hacer lo que sea, ¿no? A ser buenos actores del tránsito en general. Desde casita, respetuosos, ¿no? Todo, es todo. O sea, es un conjunto de muchas cosas. Y no, que no les tiemble la mano para no dejar pasar el año y que los deje como Bob Esponja, que no pasa la escuela de conducción. Hay todavía en las escuelas urbanidad, cívica, ética. No, ya no. ¿Existe en el pensum de los guaguas los que tienen niños chiquitos? No. ¿Existe ética, cívica, urbanidad? ¿Algún niño ha leído el manual de Carreño? ¡Uy, gordito! El manual de Carreño.
El manual de Carreño, Gordito, eso es accesible. Te voy a hacer leer el manual de Carreño, Guambra. Gordo. No, el gordo. El gordo dijo, ahí te vi los 50 años, gordo. Está bien, pues ya los 50. En el de mi hija hay manejo de las emociones, que me parece muy bien, también. Me parece perfecto. Porque ¿sí? sabe que también hay muchas emociones negativas. La gente está a esto de es bajarse de los carros a pegarse. Y se han bajado a pegarse porque, claro, uno maneja la ira, la rabia por ahí. Así y que todos... el manejo de las emociones sí. sirve también es que para hay que complementar una... lo nuevo de la educación con lo antiguo de la educación. Con lo moderno con lo old school. El, a ver, hijito, te comprendo con el... A ver, mijito, la chancleta. O sea, hay que, claro. hay que combinar, creo yo, ¿no? Por un acá. Equilibrio, un equilibrio, un equilibrio, creo por yo. Por acá dice Alison sí. Chinita. Así está ni está muy registrada. Permisivos, ni muy... Salvajón. Dice, buenos días en este lindo y nutritivo programa. La idea de Martín es buena y los semáforos sí están mal sincronizados. Y a veces, pues, los agentes de tránsito también, pues, no ayudan mucho en el tema de tráfico y las guías de los vehículos se vuelve un poco confusos. Que, claro, un gran a veces, esfuerzo, pero si, claro, tuvieran un, si tuvieran un cuello de jirafa, los señores bueno. agentes de tránsito quizá podrían saber cómo viene el tráfico por acá y cómo viene por acá. O sea, son humanos. ¿Cómo vas a ver que viene por la derecha hay 100 acá. Carros y por la izquierda hay 20? Entonces, eso también es importante. Es un poco complejo para ellos también. Se deberían poner cámaras y eso hacer valer por evidencia para multas, ya que el 80% de choferes manejan con el celular en la mano, motos, canciones, buses, etcétera. O sea, realmente... Camiones de acá. Canciones. Es que parecía canciones. Camiones. Pero no, pasa también que porque están distraídos de semáforo en verde. Exacto. Y de repente es, ¡ay! Ya respondo el chat. Pero eso sí, hagamos un mea culpa, no solamente son ellos, porque a todos nos ha pasado alguna vez que nos suena el teléfono y cogemos el teléfono y también podemos causar un accidente. Entonces, sí, es un trabajo de todos, porque... ¿A quién responderá? Porque a usted, a nosotros, nunca. Pero bueno... No, el teléfono de la Cari solo está vibrando ahí a las 11 y llorando. Soy una mujer poderosa, soy una mujer empoderada, soy única. Soy una mujer feliz, poderosa, abundante y próspera. Y ahí está ese teléfono causando distracciones en la vía pública. Pero bueno, por acá dice saludos. Necesario evaluación y seguimiento psicológico para choferes y cobradores. No todo el mundo está preparado para llevar un bus con decenas de vidas. Es verdad. Sí, es verdad. Sí. A veces ya ni punto de la licencia tienen. Y eso sí hay que... Eso hay que cambiar. O sea, no puede ser que un muchacho de 18, 19, 20 años, que no sé cómo... O sea, supongo que legalmente están en condiciones, pero no creo. O sea, las leyes no deberían darle a un muchacho de 20 años una licencia profesional para llevar a 30 personas. No creo que esté en la madurez. Y uno lo dice porque uno ha pasado por esa edad y uno no es responsable para conducir un vehículo a esa edad. Yo creo que pasado los 30 años uno es responsable un poco más para conducir un vehículo de forma más expedita. ¿Usted estaría seguro con un bus manejado por este personaje? Ven acá, Huicho, por favor. Queremos verte. Un bus con, ¿qué? 50 personas manejadas por el Huicho. No, se los pedales ese. ¿Se sentiría seguro? Tengo todos los puntos. Todos los puntos, dice, pero porque no maneja transporte pesado. No se llegan los pedales. No se llegan los pedales. Yo sí me sentiría segura, Huichito. Yo sé que estés muy responsable. Claro. No lo sé. Cada vez lo veo más parchado a tu carro, Huicho. ¿Qué pasa, Huichito? Todo el mundo aquí me dice, no, yo confiando en Huichito y para aquí, no, hasta por el apuntador. No, Cari, ni se vayan a su A veces yo lo veo salir a las cabritas del canal y yo le doy una manito. ¿Qué hace? Miedo, este es el auto fantástico. Más adelante nosotros vamos a continuar leyendo mensajes. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por responder la pregunta del día. Gracias. Y ahora llegó el momento de El Datito. Tomen asiento, chicos. Gracias. Yeah.
10:36 de la mañana y nosotros continuamos con más. Como les dije hace un momento, llegó este segmento El Datito. Vamos a hablar de cómo pueden obtener ayuda las mujeres víctimas de maltrato. Lamentablemente en nuestro país cada vez incrementa más este número, pero yo creo que no debemos permitir que esto solamente se quede en cantidades y en estadísticas. Hay que tratar estos temas que son súper importantes. Es por eso que nosotros hemos invitado el día de hoy a Patricia Gálvez, es directora ejecutiva de CEDEAL. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa para tratar estos temas que, como decía hace un momento, es lamentable saber que se incrementa, pero es triste dejarlo en una estadística. Por eso es tan importante poder tratar estos temas. ¿Cómo, si una mujer que nos está viendo en este momento está sufriendo maltrato, puede ser ayudada? Bueno, muchas gracias. Entrevista. Yo creo que el tema de la violencia es un tema que involucra a toda la sociedad, porque estamos hablando de más del 50% de la población en nuestro país. Qué triste. El censo último nos acaba de decir que somos 17 millones, uh-huh. Lo que consideramos que más de 8 millones de mujeres. Y de estas 8 millones de mujeres, 6 millones, según la encuesta del propio INEC, indican haber tenido algún episodio de ser víctimas de violencia en el transcurso de su vida. Entonces estamos hablando de una cifra alta, un dato alto, y por eso el Estado ecuatoriano asegura mecanismos para dar una respuesta de garantía y protección a las mujeres en cuanto al derecho a vivir una vida libre de violencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde el año 1995, el Ecuador ya dispone de una legislación específica que se llamaba la Ley para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar. Era una ley que iba en orden a los estándares internacionales, porque ya desde ese entonces, con la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue suscrita por el Estado ecuatoriano en el año de 1994, ya tenemos leyes que marcan, sí, los mecanismos que el Estado, como garante de la protección y la vida de las mujeres, tiene que asegurarnos. Entonces han transcurrido desde el 95 al 2018 algunos años, y tenemos actualmente una nueva ley de segunda generación. Pero adicional a eso, en el año 2014, que se organizó y se normó en el Código Orgánico Integral Penal el delito de violencia contra las mujeres como un delito penal. Y eso tiene que ver con las consecuencias de los actos de violencia sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre la vida patrimonial, sobre la vida social, sobre la vida sexual de las mujeres, porque según los tipos de violencia. Entonces, al 2018 aseguramos con la nueva ley, que es una nueva de ley de segunda generación, que es la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, definir unas medidas administrativas. Es una ley de prevención, es una ley de ayuda inmediata. Entonces, por un lado, decirles, tenemos el Código Penal, que define a la violencia como delito y contravención penal, y tiene penas de hasta 25 años. Y por otro lado, la nueva ley desde el 2018, que también tiene una penalidad que asegura las medidas de atención inmediata, que se llaman las MAPIs, que deben ser entregadas por todas las instancias del Estado y espacios privados que están autorizados por el Estado para atender los episodios de violencia en los casos que estipula la ley, porque la ley dice que violencia es cualquier acto directo u omisión que causa daño o tal vez hasta llegar al femicidio a las mujeres en los ámbitos físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial, social, higiénico, obstétrico. O sea, la ley ya es amplia y determina, según lo que ha sido el manejo histórico de las estadísticas, porque ya tenemos nuestras estadísticas inclusive desde la propia instancia de datos del Ecuador, que es el INEC. Entonces marcamos la segunda estadística de relaciones familiares también en el 2018. Entonces nosotros trabajamos con los datos
que nos da el Estado y los datos de la función privada que brinda los servicios de atención, de protección, como son los Centros de Atención Especial de Protección a las Mujeres, que están articulados al Sistema de Protección Nacional que determina la ley y que también garantiza el COIP en los casos de delitos. Por decir... Mi querida Patricia, una consulta. Seguramente, quizá, y esperamos que no sea así, a lo mejor alguien nos está viendo que es víctima de violencia. Y en este momento lo que se pregunta es cómo hacer, qué instancia, qué institución me puede ayudar, quién interviene en este caso. Nos acaba de contar, bueno, nos acaba de refrescar la memoria que este es un delito penal, ¿no es cierto? Vivimos en un país donde la justicia no pasa por su mejor momento. Uh-huh. Tiene una credibilidad que está por el piso, por los suelos en este momento. Al hablar de un delito penal, quizá las mujeres piensan que tiene que intervenir un abogado de su lado para entablar una demanda contra el agresor. Muchas mujeres se dedican al hogar, no tienen un ingreso, creen que tienen que invertir dinero para este abogado que las defienda, y muchas veces por estas razones callan y dicen, no tengo dinero para un abogado, la justicia está corrompida totalmente, el agresor va a pagar a un juez para que falle a su favor. Y Gordita, voy a arar en el mar y esto va a degenerar en que la violencia siga, en que quizás sea peor y en que quede en total impunidad. ¿Qué va a pasar, Gordito, con eso? Y sumando eso, también muchas personas llaman y a veces le dicen, le golpeó, le topó, no le hizo nada, entonces no podemos hacer nada, porque capaz solo es violencia psicológica, entonces correcto, la policía no puede hacer nada, entonces no saben cómo hacer una denuncia, como decía mi querido Gordito. Yeah. Bueno, por eso necesitamos establecer qué nos manda la Ley Orgánica Integral. Uh-huh. ¿Y qué nos permite el Código Orgánico Penal? ¿Quién interviene? ¿Quién ayuda en estos casos? Yeah. Vamos a hacer que si alguien, alguna mujer, cualquier mujer es víctima de cualquiera de los tipos de violencia que estipula la ley, que es la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, la ginecobstetra, la violencia sexual y la violencia social también. Tiene que saber que las medidas administrativas de protección inmediata debe recurrir a las tenencias políticas en el caso de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito o en cualquier cantón de rural que tenga parroquias rurales en este país. Está en el Distrito Metropolitano de Quito las administraciones zonales a través de los centros de atención del municipio, del Distrito Metropolitano, tienen oficinas especializadas con personal especializado para el tratamiento de los casos de violencia. Precisamente por lo que usted dice, se necesita un personal que tenga el conocimiento de que la violencia, la apertura para entender, no, le insultó nomás, eso no pasa nada. No, uh-huh, sí pasa, porque claro, no hay razón para hacer un daño en ese sentido. Y cuando se pide la medida de administrativa de protección, que tiene que ser a las tenencias políticas, según la ley, en las tenencias políticas. En la parte urbana, a las administraciones zonales, los centros de atención y justicia que se llama, las juntas de protección de derechos que tiene el municipio, que también son tres, una está en Calderón, otra está en el Centro Histórico, la otra está en Manuel Espejo, y también a los centros de atención. Cuando acude a estos espacios de protección, la ley dice no necesita patrocinio de abogado. Perfecto. En el ámbito penal, en el ámbito penal sí, por eso hay que diferenciar. Y ahí cuando hacen una valoración para dar la medida administrativa de protección inmediata, la persona que emite, que es el funcionario o la funcionaria pública que está autorizado, calificado, no corrupto y que debe proteger a las víctimas, hace una valoración de la situación. Por eso también se necesita un examen médico legal. Sí, cuando la violencia ha ocasionado muchos daños grandes. Y ahí es cuando determina, al valorar a la víctima, si es una medida de atención inmediata o si ya es un delito penal, y hace la remisión a las unidades especializadas del sistema de justicia, o sea, las unidades de la Fiscalía,
o sea, o los jueces de familia o los juzgados de familia. Entonces, hay todo un proceso adentro y hay toda una estructura de instituciones y de salud, de instituciones de los gobiernos locales, de instituciones del MIES, inclusive ahora del Ministerio de la Mujer y la Familia, y también ahí hay una valoración. Si la MAPI asegura, por ejemplo, en el historial de la víctima que ya debe denunciar, decirles a las mujeres que cualquier acto de violencia es el camino a un femicidio, por ejemplo. Y no tolerar, no Exacto. tolerar tampoco la primera señal, ya es para algo de denunciar y alejarse de ahí. O sea, el silencio es cómplice de la violencia, porque Así la violencia es un ejercicio abusivo del poder y de la violencia machista. Entonces tenemos que aprender a pensar que si hay las instituciones, pero esto es un problema global, ¿no es cierto? Hay unas causas estructurales globales frente a todo lo que es las mujeres en el mundo, y a las mujeres una de las formas de sujeción es a través de los hechos violentos. Entonces debemos responder a esa violencia, uno no aguantando, denunciando. Dos denunciando y tres no quedándonos calladas y pidiendo apoyo inmediato, apoyo, porque nosotros estamos viendo que por lo menos el 911 dice que hay más de 70 mil llamadas de auxilio, 70 mil por año le quiero decir, y cada vez estamos engrosando las cifras del femicidio, que en lo que va del año está sobre las 280 mujeres asesinadas en este país. Entonces, es un tema bien grave. Así es, y a eso es lo que no queremos llegar. Es por eso que topamos estos temas que definitivamente son muy, muy importantes. Tal vez, si tú que nos estás viendo en este momento, estás atravesando por esta situación, no tengas miedo. Seguramente tu agresor provoca eso, que tengas ese miedo, que tengas ese pánico, pero estamos aquí para decirte, llénate de valor, abre, por favor, no calles. Abre tu boca, no te quedes callada. Si puedes ir a poner una denuncia, pero existen varios lugares que nos pueden ayudar, que nos pueden dar ese servicio. Es por eso que nosotros tratamos estos temas de tanta importancia, precisamente en esta semana. El día de mañana, pues es el día de la mujer. ¿Y qué es lo que queremos? Que no existan más mujeres que sean violentadas. Y esto también que genera, que nuestros hijos se acostumbren a vivir de esa manera, que los niños maltraten y que las niñas cuando crezcan sigan aguantando esto que definitivamente no debería aguantar. Una mujer nació para ser feliz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en nuestra vida, ser felices. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Patricia Gálvez, directora ejecutiva de CEDEAL. Gracias por haber tratado este tema junto a nosotros. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Mañana, mi querido Gordito, miren, vamos ahora sí a empezar con estas decoración de trufas, pero antes que nada, ¿qué es una trufa? Porque estoy perdido, ¿qué le hace una trufa a una trufa? Bueno, una trufa siempre es circular y es extra cremosa por dentro, viene justamente del nombre del hongo de una trufa, de su exquisitez, entonces luego un chocolatero famoso le puso una trufa. Perfecto, miren, entonces a ver, entonces comenzamos de acá, ¿qué se necesita para hacer esa trufa? Bueno, primero vamos a temperar el chocolate, aquí nuestro chocolate está totalmente derretido. Hemos partido de las monedas que vimos antes para temperar. Entonces, el chocolate está a 50 grados más o menos. Mira, ¿ya? Ideal. Sin miedo al éxito. El chocolate es 50 grados con el mármol. Baja totalmente la temperatura para nosotros bajar de 50 a 30 grados. ¿Por qué? Porque el chocolate necesita cristalizarse. ¡Qué maravilla! ¿Qué es cristalizarse? Es que tiene ciertos cristales que solo van a funcionar con el brillo y la dureza. Si nosotros no mantenemos esa temperatura, el chocolate no nos sale duro y nos sale justamente sin brillante. Qué Entonces, bonito. Como pueden ver, una experta chocolatera. Ah, este es un proceso y le cuento que algo, saber. Le cuento algo, Miji. Ana está de cumpleaños el día de hoy. ¡No! ¡Hoy es de cumpleaños! Y por eso mismo le
trajimos unas trufas para que te sirva en su cumpleaños, mi querida Ana. Y las mejores, ¿no? Gracias. ¿Quién está viendo en casita, mi querida Ana? Bueno, está viéndome toda mi familia. Mándale un saludo a toda la familia. En especial mis socios, que son mis papás y mi hermano. Sí. Y todo el resto de mi familia que me apoya, y todos mis amigos, y obviamente toda la comunidad Bicoca. ¡Ah! Felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Y estamos haciendo, mire, ¿cuánto tiempo tiene que dejarlo o este procedimiento? ¿Cómo sabe que llega la temperatura óptima? Exacto. Bueno, ponemos una gotita en nuestro labio y sabemos que está la temperatura bajando a 37, que es la temperatura corporal de nuestro cuerpo. O también podemos usar un termómetro. Lo que me olvidé decir antes es que es importantísimo que nosotros trabajemos con un termómetro cuando no estamos acostumbrados a esta temperatura. Entonces, ahorita ya vamos a proceder a retirar del mármol. Ahí está. ¿Ya? Para poder decorar las trufas. Nosotros tenemos 5 sabores de trufas y ahorita vamos a decorar en la trufa de maracuyá, porque es el postre de maracuyá que les queremos mostrar, ya que en Bicocoa trabajamos con un postre de maracuyá de la nuez de la Amazonía, Sacha Inchi. Sacha Inchi, perfecto. Hola, mi querida Jennifer, ¿usted quién le está viendo? Mi familia en el oriente. En el oriente, manden un saludo también, Jennifer. Saludos a mi mamá que me está viendo, a mi abuelita. Estoy en vivo, mamá. Estoy en vivo, mamá. Háganle la prueba del chocolate, Martín. A ver, un poquito, ¿usted? ¿Qué tal anda de besos últimamente usted? Escaso, gordo. Escaso, bueno, ahí se va a dar cuenta. Es como ¡qué rico, gordo! Tiene que estar a la temperatura del cuerpo humano, pues, o sea. Mira. Es como que usted está echando una mucha, así. Claro. Vea, una maravilla. Qué sensualidad, perfecto. Entonces, la idea es que después, eso lo haces como comienza a hacer bolitas, ¿no es cierto? Exacto, entonces nosotros hemos traído acá las trufas ya listas. ¿Ya? En donde aquí está la crema de avellana, fruta de maracuyá. Mira, Cari, crema de avellana. Y crema de coco de cañaveral. Entonces, dijo avellana y colocamos, vino Cari. Colocamos aquí la trufa, muy delicadamente. Jennifer me va a ayudar. Y la trabajamos así porque estamos aquí en el canal. Uh-huh. Y le ponemos un poquito de chocolate en cada una de las trufas. Para posteriormente hacer nuestro postre de maracuyá. ¡Qué bonito! Nos quedan 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos. Ahí nos toca volar un poco. La mía baña pero, con mucho. Pero esa es la idea, de mostrar la versatilidad que tiene el chocolate, el cacao ecuatoriano, que se puede hacer muchas presentaciones. Ya lo vimos en frappés, lo vimos con agüita, lo vimos ahora en trufas, y realmente sigue aumentando más pues las ideas. Exacto. Entonces, bueno, mientras Jennifer nos ayuda con las trufas, vamos a poner la tartaleta Sacha Inchi, que es la nuez de la Amazonía, que no está explotada en el Ecuador y además es gluten free, cubierta con chocolate negro. Hemos ya traído nuestro postre de maracuyá listo de Bicocoa. Qué ¿ya? Todo para la cumpleañera. Con mucho cariño. Un de esto por su cumpleaños, con mucho cariño. Y posteriormente traemos un toque de brillo que nos ayuda a que el postre brille. Aquí básicamente es la pulpa de maracuyá con el sabor de maracuyá. En Bicocoa trabajamos con ingredientes 100% naturales. ¡Qué talento favorito de estas damas, caramba! Sí. ¡Qué delicia! ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Dónde las pueden ir a visitar? Redes ¿cómo sociales? Pueden hacer redes sociales, todos los contactos. Bueno, todos. Estamos en el Cacao Shop, está en Cumbayá, que nos googleen en Google Maps, justo salida Ruta Viva, y nos encuentran en supermercados, en aeropuertos internacionales y sobre todo en nuestra tienda, que todo el tiempo estamos haciendo tastings. Entonces, ahorita hemos terminado nuestro tasting con un toque del rico, yo quiero probar todo. ¿Qué va a ser? Del churro. Entonces, como les contaba, tenemos una bebida caliente, una bebida fría y un postre de maracuyá 100% ecuatoriano. ¡Qué delicia! ¡Qué rico, chicos! ¡Están felices! Me siento. Me siento muy feliz con el chocolate. Qué ¿cuál podemos delicia probar? Yo sí quiero probar uno. Se llama el doctor Kenneth. A ver, ¿qué pasa con los chufitos? Sí. Yo voy a probar esa trufita de acá por separado. A ver, chufito. A ver, sí, por igual favor. Por acá. ¿Cómo sí, probamos esta trufita, chufita, una chufita, como dice Martínez. Nos olvidamos de explicarles que van decoradas con un toque amarillo. A ver, qué cosa acá más rica. Ay, Dios mío, me da miedo romper. ¡Qué espectacular!
Ya. Eso de avellanas, Cari, te mueres. Te mueres, Cari. Ahí te está. Recomiendo con la trufa. Con la trufa. Toda. Queremos, cómetelas todas. Queremos agradecer pues por su visita. Gracias por traernos estas alternativas de cacao espectaculares. Y Cocoa. Bicocoa, sin duda, pues una explosión de sabor. Si usted quiere visitarlo, ya saben, está por la Ruta Viva. Ya nos está comentando por Cumbayá o lo busca en Google Maps. Bicocoa, y desearle también un feliz cumpleaños. No, muchas gracias. Gracias por apoyar justamente. A ver, yo quiero probar ese. Pruébale, compañero. Usted tiene que hablar. Ya está delicioso. Hasta mañana. Mañana programa especial por el Día de la Mujer.